Well, I don't know, but I've been told uranium ore's worth more than gold. I sold my cad, I bought me a Jeep, I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me and one showed me a spot. Ha sido una auténtica locura venir aquí porque ha sido una de las entradas más complicadas que hemos hecho. Bien, el plan es estar 24 horas, lo que es en esta central, que bueno, que si no habéis visto el primer vídeo que subí, justamente lo tenéis por aquí, dejaré una etiqueta más o menos, ahí podéis entrar y ver el vídeo donde hice una exploración un poco más seria, más a fondo. Y esta segunda parte pues vamos a pasar todo el día entero, hemos venido aquí por la noche y vamos a salir también mañana por la noche. A diferencia de la vez anterior es que justamente íbamos a entrar y estaba el coche de vigilancia enfrente del agujero por donde íbamos a entrar. Y bueno, pues nos ha costado mucho, hemos estado no sé cómo, ¿cuánto? ¿Una hora? Al final lo hemos hecho en plan sigilo total, o sea, super ninjas, quitando todas las chapas, no haciendo ruido. Ahora vamos a explorar, bueno, hemos venido a otra parte que no visteis en el vídeo anterior, por lo que este va a ser más completo y vamos a pasar aquí la noche. Nuestro objetivo primero era poner unas hamacas justamente en estas dos estanterías, pero el espacio es demasiado pequeño y no cabemos, por lo que hemos optado por echar manta al suelo y pasar ahí la noche. Así que vamos a tener que estar un poco arrimando cebolleta a todos porque no hay mucho espacio. Será divertido. Va a ser un poco incómodo porque estamos durmiendo en el puro suelo, no tenemos nada de acolchado abajo. No sé si vamos a durar 8 horas aquí. 15 minutos con suerte. Hemos venido con el outfit adecuado para venir a una central nuclear a dormir, a pasar la noche. Venga, vamos a dormir. O sea, esto es imposible. Qué va, pues ya estoy incómodo. Yo boca arriba. Yo no puedo dormir boca arriba. Yo tampoco. Yo tampoco. Es como estar muerto, tío. ¿Qué? Pues yo también me los voy a quitar. Porque buah, chaval, no, yo no me acuerdo. Que no, mis pies no huelen, te lo juro. Tú, los míos no huelen, ¿no? No sé, prefiero no olerlos. No huelen. Prefiero no olerlos, tío. John, como no te queso lo que fue. No huelen, tío. Te los apunto. Creo que ya nos vamos a despertar. Habremos dormido como unas 3 horas o así. Y es que no es muy cómodo dormir en el suelo. Por lo menos a mí me duele toda la espalda. Pero bueno, vamos a ver si ya empezamos a hacer actividad. Desayunamos y vamos a explorar un poquito todo lo que nos queda. Vale, no sé si lo veis. A ver, esa cosita ahí es el coche de seguridad. Y bueno, es que tampoco lo he dicho antes, pero justamente cuando fuimos a entrar aquí, bueno, teníamos que quitar unas chapas y claro, como teníamos que hacer cero ruido, no lo pudimos volver a colocar. Y si os acordáis, la primera vez, justamente cuando entramos, al salir nos taparon la entrada y esta vez es que lo hemos dejado aún más visible de que alguien ha entrado, así que sabemos a ciencia cierta de que cuando salgamos, uno, va a estar tapado eso y segundo, seguramente el coche está ahí porque estará esperando a que salga alguien para cogerle. Vale, por fin hemos llegado a lo que es el centro de vigilancia de lo que es la central nuclear, que pensamos que era el centro de control, en plan el centro de mandos es enorme, pero bueno, por aquí atrás es por donde se ponían todas las cámaras, todas las televisiones que hay, pues cada una correspondía a una cámara y pues nada, por aquí controlaban todo lo que son los accesos, supongo, y todo eso. Bien, estamos justamente en uno de los dos reactores que recordaréis del vídeo anterior, es una de las zonas donde más estuvimos. Y bueno, como estamos en una central nuclear, qué menos que traer un medidor de radiación para ver que estamos en un sitio seguro y que no tendremos ningún tipo de cáncer ni mutación en el futuro.
le damos y se supone que ahora tenemos que esperar 3 minutos. Vamos a esperar el tiempo y a ver lo que sale. Ya ha terminado lo que es la medición, ha salido 0,74. Pero bueno, si veis, la medición está como un poquito menos que la mitad. O sea que parece que hay algo. No mucho, pero hay algo. Pero no está en rojo, o sea, si no está en rojo, es que yo creo que puedes estar aquí sin problema. Ya el hambre acecha, así que vamos a preparar la comida, que es la hora más deseada del día. Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit. That bug done caught me and I've been bit. So with a Geiger counter and a pick in my hand, I'll keep right on staking that government land. Uranium fever has done and got me down. Ahora que hemos terminado ya de comer y todo, toca recoger para no dejar nada de basura por aquí. Not to stake me some government land. Uranium fever has got and got me down. Vale, ahora exactamente son más o menos las 6. Y bueno, ya hemos estado bastante rato aquí y ahora tenemos un problema, porque es que el coche de seguridad se está pasando cada hora haciendo rondas, por lo que supongo que nos estará buscando, y esto nos va a complicar mucho luego cuando queramos salir. Lo que vamos a hacer es a ver si tenemos cobertura, porque estamos en una zona donde no podemos usar el móvil, y si logramos que nos llegue algo de cobertura, pues llamar a algún compañero para que nos dé un poco de apoyo desde fuera para poder salir. Hemos bajado justamente esta valla arriba, y he bajado por esta escalera, y aquí justamente es donde está el núcleo. Bueno, donde estaría el núcleo. Yo creo que incluso donde estoy yo estaría todo cubierto de agua para que estuviera bien fresquito el núcleo. O para que no saliera radiación. Alguna de esas dos. Bueno, la cosa, ya que estoy aquí abajo, que se supone que es el sitio donde más radiación podría haber, voy a hacer otra medición con el cacharrito este y a ver qué da. 0,05, pues aquí sale que hay mucho menos que en el otro lado. Según esto, es una zona que casi no hay nada, o sea, prácticamente nulo. Justamente ahí está la cabina que da de toda la maquinaria esta, que es el gancho. Y la cosa es que ahí tiene una escalera para subir. Si me caigo de ahí, es muerte asegurada, porque da directamente al foso que hay abajo. Ya estamos en el primer tramo de arriba. La caída es considerable. Pues esto es la cabina. Aquí es que hay una altura que se ve todo, todo, todo. Bueno, yo creo que por este esfuerzo el vídeo merece un poquito de apoyo, porque en realidad esto es algo muy costoso. Y comentadme por abajo que os está apareciendo esta expedición y si queréis que haga más cosas así. Esto es un subidón de adrenalina tremendo. Es increíble todo esto. Ya cada vez queda menos, el sol ya se está echando y estamos un poco agotados de estar aquí todo el día. Esto es lo que nos queda de agua para repartir entre 4 personas. Lo hemos gastado todo. Y nada, al final, pues ya te digo, hemos optado porque venga un colega y nos ayude a salir. Ha estado brutal. O sea, nunca me imaginé estar en un sitio así. Increíble. Vale, efectivamente, nos han chapado justamente lo que es la entrada. Así que va a ser un poco complicado ahora salir. Arriba. 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 Arri
¡Mi mochila, tío! ¡Por arriba, por arriba! ¡Da igual! ¡Arriba! No, por arriba. Que no estamos, pero tenemos tiempo. ¡Marcha! Tenemos tiempo, ¿estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! No está, ¿eh? No está. Venga, tus guantes, tío. Da igual, los guantes, déjalos.